estamos convencidos que este año el viejo Pascuero va a venir cargado de equipos tecnológicos. ¿Y cuál es lo que tenemos hoy día disponible para que los niños le pidan al viejo Pascuero? Fundamentalmente van a haber muchas tablets, ¿bien? Hay una oferta grande de tablets, ya no la tablet, la básica, que los niños ya seguramente la tienen, y las aplicaciones que quieren empezar a correr les quedan más chicas, quieren juegos un poquito más elaborados, quieren poder entrar a comunidades educativas un poco más complejas, correr software educativo. Entonces están las tabletas que tienen procesador Intel, donde tenemos más de 14 tabletas que van a estar en el mercado. Para los más evolucionados van a estar los famosos 2 en 1. ¿Qué es esto? Es la mezcla de lo mejor de una tableta con una notebook tradicional. Es decir, es una notebook donde lo voy a poder desconectar la pantalla y me la puedo llevar como tableta, o lo puedo conectar y usar con un teclado normal. Todo eso venido de fábrica. No estoy armando un Frankenstein de tabletas con teclado, con mouse. Todo es nativo y natural. Esas son las dos grandes novedades que creemos que esta Navidad el viejo Pascuero se va a llenar el saco con ellas.